Buenas, 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 buenas. Aquí estamos ya de nuevo con Kaoru, que tiene que ir al hospital a quitarse la escayola. Muchas gracias por seguir a Lowey y a el Koala Influence. Espero haberlo dicho bien. Ya me han cambiado el micro otra vez, no sé por qué. Ahí está. Buenas, Jackie. Buenas, Irina. Por cierto, me estuvieron comentando que el tema de que Kaoru haya perdido los tatuajes, que han cambiado el tema de los tatuajes y ahora se lo han borrado para todo el mundo y hay que hacérselos de nuevo. O sea, lo mismo más tarde vamos a hacérnoslo otra vez. Sí, ya le queda solo un color más. Al final ha roto la ventanita. Ya le queda solo un color más, el negro, y ya se queda calvo. Una espuma de color. Hola, doctor, ¿me podéis? Espérate un momento. Vamos a hacerlo en condiciones. Que me he venido para acá. Ah, señorita, venía porque tenía cita para quitar las cayolas, ¿eh? Vale, esperaré un momentito, ¿vale? No tarde mucho, que tengo prisa, ¿eh? Tengo que trabajar, ¿eh? Llevo muchos días sin trabajar, ¿eh? Han cambiado algunas cositas, como el menú, ahora sale así, de esta manera. Está bastante mejor hecho. Que antes era difícil encontrar los de estos. Ay, que me he equivocado. Ah, vale, buena, señor. Voy con usted donde usted quiera, ¿eh? Ay, no para hablar. Sí, puedo hablar. Bueno,
Doctor, ¿usted cómo ve la pierna? ¿Puedo volver a correr y esas cosas? A ver si me persigue un puma o algo. Vale, puedo hacer esas cosas, pero sin ningún esfuerzo, ¿no? Vale. Bueno, pero puedo trabajar ya, que llevo varios días sin trabajar y necesito currar, ¿eh? Ya es hora de trabajar, ¿sabes? Vale, pues muchas gracias, doctor. Me va a vestir ya. No vaya a ser que venga una enfermera y se enamore de lo que ve. Gracias, doctor. Tenga buen día, ¿eh? Adiós, señorita. Siempre está usted currando aquí, ¿eh? Señorita, ¿tiene algo que hacer después, eh? Para salir juntos o lo que sea. Ah, ha quedado con su marido. Vale. Yo no soy celoso de tal manera, ¿eh? Ah, vale. Su marido es celoso. Vale, pues entonces ya hablamos. Adiós, buen día. Hombre, esto ya es otra cosa, ¿eh? Conducir. Conducir sin escayola es otra cosa, ¿eh? Que solo tenía que usar un solo pie, ¿eh? Y yo que me he tomado un saque sin querer. Y yo, ¿en serio? Bueno, voy a esperar a que se me pase el efecto. Y voy a guardar el saque en otro lado. Y la tipa haciéndome fotos. No hay policía de servicio para responder. Sí, ¿qué hago? Si de todas maneras está borracho. ¡Hostia! Voy a parar. Voy a parar, sí. Esto no es normal. Y yo que no puedo ni conducir, a ver. Voy a parar aquí. Aquí lo dejo. ¡Hostia! Ya empezamos a liarla. Las animaciones que voy. Yo no me he comido nada, yo estoy haciendo yoga. Yo estoy haciendo yoga aquí, todo feliz. Yo, esa mujer anda un poco raro, es cosa mía.
Sí, creo que es cosa mía. Que veo a la gente raro. Señorita, ¿no le gustaría salir con un japonés muy guapo, muy bonito? Ah, buenos días, señora, aunque esté enferma, ¿no prefiere salir con un japonés para salir por ahí o algo? Buen día, El cabrón liga muy poco. Por cierto, tuve que ir a comprar un cuchillo porque el anterior me lo habían quitado y ya lo tengo ahí. Yo no me he acordado de decirlo. Que nos lo robaron en el secuestro. Yo se va a quitar el mareo ya. We are the world, we are the children. Usa la técnica de no se come una rosca y quiere hacer algo al respecto. Y yo, que se quite el mareo ya, tío. Que hasta que no se quite el mareo no puedo conducir, o sea, a ver. Voy a beber una botellita de agua que tengo por ahí. O un refresquito. Yo, venga, ya, no se quita, ¿eh? Te ha dado un huevo, ¿eh? Ya. ¡Bien! Vámonos. Hay que trabajar un poco ya, ¡bien! Eso lo estuve hablando con otro chaval en el rol y eso. Y resulta que lo que pasó en el último secuestro no fue muy bien hecho, ¿sabes? Pero que yo no he puesto denuncia ni nada a ello porque yo qué sé. Eso el que lo tiene que ver es el que lo tiene que ver, no yo. Porque ya reclamé en un. Lo del tema del hospital también lo reclamé y me echaron la bronca. Digo, pues ya no reclamamos nada, o sea. Que lo miren ellos y ya está. Pero sí es verdad que lo hicieron mal lo del secuestro, porque fue ponerle el anuncio de que estaba trabajando y vinieron a secuestrarme. Y eso no. O sea, venir a secuestrarte cuando sabes que estás ahí, eso no lo pueden hacer. Y por lo visto lo hicieron dos veces, con el otro chaval y conmigo. Y aparte se pusieron a cachearlo sin preguntar si podían cachearlo ni nada. Incluso al otro chaval le enseñaron hasta la cara. Si le enseñan la cara ya sabéis quién eres. No sé, era todo muy raro. Pero gracias a ese secuestro, pues
Nos quedamos 4 días sin. Porque pasó lo del Puma, me quedé allí tirado en el norte. No podía volver. Cogiendo un coche porque aparte estaba la policía al lado. Y después me cogió el Puma. Me atropellaron con un coche también. Y por eso he perdido 4 días de rol, en verdad. Vamos, en verdad no he perdido 4 días. Estaba haciendo rol, realmente. Viendo que no estaba recuperado del todo. ¿Qué pasó, ¿Qué señor? onda? ¿Cuánto tiempo? Ni te has acordado de tu compañero, ¿eh? Pues la verdad es que no sabía nada de usted. Pues estaba aquí trabajando el viernes, creo que fue. Nada más poder el anuncio de que estaba trabajando, me secuestraron. Sí, algo oí de que le secuestraron. Y después me dejaron allí tirado en la munición del norte y tuve que volver andando porque estaba la policía al lado, no iba a robar un coche ni nada, ¿sabes? ¿Pero se acuerda de qué pasó? Me acuerdo hasta ese punto. Después me han dicho que me Lo digo ataron. en el secuestro. Ah, el secuestro, sí. Tampoco Pues fue es. nada. O sea que sí, o sea, pero le secuestraron para. No, no, por lo visto era algo que estaban haciendo en la munición y después se fueron con la policía. No hicieron más nada. A nosotros no hicieron más nada. Pero por eso que me encontraron inconsciente a pocos metros de aquí. Por lo visto me mordió un puma y me atropelló un coche, así que ¿Qué me dice? ¿Tiene usted? sí. Voy a coger la ropa, ahora vengo. Sí, venga, dale. Se le escucha entrecortado. ¿Te gusta mi ropita navideña? Me gusta. Sí, lo puso Dex, que nos pusiéramos Si ya, si tengo yo el otro también. así. Pues eso fue lo que pasó, compañero. Pues usted tiene mala suerte para esas cosas. Sí, pero no pude hacerle nada. Primero porque eran dos y uno de ellos llevaba una pistola, si no, está con la navaja y digo, yo no me muevo aquí. Vamos a trabajar. Voy a pillar algo de comer, que seguramente haya por ahí. Bueno, ¿y usted qué se cuenta? Pues nada, como siempre yo le digo, laburando. Otro día más. Pues yo al médico pendejo que me puso, tenía en el pie una fisura en el tobillo y me puso la escayola. 4 días de reposo, me dice. No joder, madre mía. Por eso no ha venido por aquí. Me cogió Blair, que me ayudó a venir aquí para guardar coche y ya está. Entiendo. Bueno, pero ahora se encuentra bien. Sí. Pero al próximo que venga le meto un agujero en el pecho, seguro. Parece que la han tomado con este taller de secuestrar gente aquí o algo. O a secuestrarlo a usted, igual es bien sexy. Bueno, si me secuestra una mujer no me importaría, pero hombre, no, hombre. Entonces, con eso me quiere decir que han secuestrado a una mujer. ¿Te imaginas? ¿Cómo le trata peor, eh?
Bueno, si muero yo me dejo, ¿eh? El hombre no me deja hacer nada. Oye, se enteró que eliminaron a Japón, ¿no? Sí. Y a los también. A España también, seguro. Bueno, ¿y cómo le va? ¿Qué tal con la morra esa? Pues aún no sé nada. De todas maneras, compañero, creo que se tiene que tomar un caramelito o algo, ¿eh? ¿Por qué? A veces se le viene y la voz se le va. Pues bueno, lo que le digo. Dime. Eso, No sé. si están hablando o algo. No, el otro día no hemos hablado más nada. Me ha dicho, vamos a quedar otro día y ya, no será. Ciberbar, eso es nuevo, ¿no? Local gaming diferente. ¿Ha visto el Ciberbar abierto? Sí, ayer fue la inauguración. ¿Está guapo o qué? Pues bueno, pues sí. Ah, pues ya iré a echarle un ojo. Yo le digo. Entonces, hace mucho que no habla con la morra esa. Pues sí, bastante tiempo, creo yo. Vamos, los días estos que he estado en reposo, no he hablado con ella. Pues llámenla, si les contesta. Ah, hay más peces en el mar, Bueno, cuando se puede pescar a uno, a otro, a otro, de otro, hay que ser tiquismiquis. Más da. ¿No? la única que me ha hablado ha sido Bri. Al final se la va a quitar a Taylor. No, ¿Qué? eso no. Eso no es posible. ¿Que no es posible? No, ya te digo yo. ¿Tú ya has puesto el anuncio de que estamos abiertos o Sí. no? Vale. Hay que poner el que yo puse, ¿vale? Para patrocinar el evento que hay. Vale. Y si vienen a preguntar, bueno, tengo que poner ahí lo que es. Vale, esto Pablo ya le echaré un vistacito. Pero bueno, le comento por si vienen ahora. Dime. La entrada a la carrera son 3.000 dólares. Y Vale. de premio hay, pues, el primer premio es un Duxta 6x6. Y de segundo premio hay 10.000 dólares y de tercer premio hay 5.000 dólares. Vale. Y entonces los 3.000 dólares son por persona. Vale. No por equipo. Y lo del tema de la casa al final, ¿hay que pagar algo o todavía no has dicho nada? No, el tema de la casa está zanjado, no se preocupe. Hay bastantes cosas que hay que hablar. Pero bueno, no se preocupe por eso. Vale. Y lo del tema del ayuntamiento, ¿qué pasa al final? Pues al final no quisimos tener más líos. Y como tenemos tantos beneficios acá en el taller, lo pagamos y ya está. Lo pagué yo hoy. Bueno. Nos dejamos de rollos porque es que no nos apetece. Ya. Bueno, al final salen ellos ganando, ¿no? El tipo que nos denunció a nosotros en vez de denunciar que le robaron el coche, pero bueno.
pero ya. Son bastante pendejos, pero bueno, yo qué sé. ¿Y qué? ¿Hay alguna novedad aparte por aquí o...? Pues de momento no mucho. En 4 días no ha pasado nada. Está todo, te le digo. Seguro que de este la ha liado. No, no, que yo le digo, de este no. Tampoco, no sé. Bueno, la verdad es que ayer. ¿Eh? Que ayer le vi. No. Pero que tampoco. Del Lord Norte. ¿Y de BK sabes algo? ¿De quién? De BK. El chaval alemán del Lost. BJ. Bueno, yo le digo BK. ¿BK por qué? Su nombre y su apellido. Pasa con él. No, que si no lo has visto. Sí, pues anda por ahí. Tiene que estar durmiendo. Que ahora supongo que estará durmiendo. Supongo. Hemos cobrado, no sé si hemos cobrado. Pero tengo que ir. Yo no he visto nada todavía. Pues ahora sí. ¿Qué? Si vienen a preguntar sobre eso y se quieren apuntar, le coloca 3.000 dólares de factura y me la apunta en el chat de la empresa. Vale, ¿Vale? sin problema. Cualquier cosa, pues me llama. Vale, Nos vemos. hasta ahora. Ahora lo que pasa, que creo que no puedo ponerlo como lo ponía antes, ¿no? Ve, me la han cambiado. El de soldar, no me acuerdo cómo era. Ahora no sé buscarlo. Bueno, ahí va. Vámonos. La han cambiado, no le han puesto un botón de búsqueda, así que no sé cómo cuál era. Bueno, si se quita de ese sitio, lo pongo yo ahí. Coño,
este es mi sitio de siempre, lo pongo aquí. ¿Cómo era para quitar esto, tío? Tío, ahora no me acuerdo. Ahora, ya. Yo siempre saco la gruita. Vamos a ver el mensaje que ha dejado por el grupo. Bueno. El 9 de diciembre, carrera. ¿Quieres dejar de comer, tío? Soy pobre, no tengo apenas dinerito. Bueno, pues estaremos un ratillo más y después nos iremos.
Estaremos unos 18 minutitos más y nos iremos a por el moquete del coche y nos vamos a ponernos los tatus. Y a mirar a ver si hay ropa nueva por ahí o lo que sea. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que han quitado el tema de las llaves de los pisos. Ya no se usa. Ya no hay llaves de pisos. Pues primero iremos a ponernos ropita que está ahí al lado y ya veremos a ver. Bueno, tal día extraño. Vamos a bajarnos a jugar un juego de eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Venga, sube. Hombre, si me quita los mensajes de la pantalla, mejor. Que no ve. Venga, sube, que no se diga. Hola. Bueno, pero me puede dejar empezar, por lo menos.
¡Sube, sube! Ay, que me caigo. Corre, sube, sube. Ahora no está enganchado esto. ¡Ah! Ah, en fin. Bueno. Voy a cambiarme la ropa. Porque no viene nadie hoy. Once minutitos más aquí y nos piraremos a ponerle los tatus al chaval. De minutito, no da tiempo a echar una partida a otro juego, creo yo. Vamos a poner el. Podría haberme puesto juegos nuevos, en verdad. A ver, de construir la casa. Hola. Replay, replay. Con mi edad de juego enganchan, ¿eh? Eso es lo peor.
Toma por culo. Era obvio. Que está bien. Funcionará el Tinder ya. Y el Instagram también. Mile el 31. Le interesan mujeres. Los que están saliendo más cuentas falsas, madre mía. No, se ha quedado pillado otra vez. Bueno. Esto no va, tampoco va. Sí, exactamente como en la vida real. Me voy a abrir, me abro yo una falsa también. Ah, no se deja. Bueno, ahí va. Quedan 6 minutitos más para ir vamos a quitar las dos. Vamos a quitar las dos apps esas que no sirven para nada. Están rotas ahora mismo, así que las voy a quitar. Cinco minutitos para irnos a ponernos los tatuajes. El Taylor. ¿Qué pasó, Tay? Ay, buenas, cabrón, ¿cómo andamos? Bien. Vuelvo después de unos días de baja, pero bueno. Ya lo he visto, coño, pues bienvenido, coño. Sí. ¿Qué pasa? ¿Todo bien o qué? Sí, todo tranquilito. Como siempre. Me tienes que dar tu número, ¿eh? Sí, dame un segundo de minuto de servicio que vamos a cobrar. Vale. Se va en 4 minutos, me voy, pero ya ha venido Taylor. Claro, listo usted ni nada. Nos vamos revelando acá, ¿o qué? ¿Te gusta la ropita o qué? Tremenda ropa, ¿eh? Bueno, Taylor, te lo paso. Claro, si yo creo que el tuyo lo tengo.
Seguro. Ah, pues no, pues yo creía que sí lo tenía, fuera coño. Vale, ahí lo tenés. Ah, te vas al mío. Ya me pasa el mío, y ahora. Ahí te tiene que haber llegado. ¿Y Bri, cómo va? Bri está bien, está trabajando de enfermera, creo, en el hospital. ¿La han ascendido o todavía no? No, 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 aún no. Era auxiliar, coño, auxiliar. Pues mira. Sé que yo de hospital sé poco. De todas maneras, poco a poco. Que tampoco se presione. ¿Y tú qué te cuentas? Yo y viviendo la vida con el Lamborghini, con los cuatro coches que tengo. Está bien. La verdad es que invertir en el Bitcoin, no vea. Lo ha salido rentable. Es lo que da el Bitcoin, lo que da. El Ethereum. No, ese ya no me gusta. Ese no me gusta, que no se puede minar. ¿Que no se puede? No se puede minar ya en Ethereum. Pues no lo sabía. No me acordaba. Oye, ¿no has visto pasar por aquí a Dex, no? No. A lo que te digo, M. Este se nos presenta aquí a las 2 de la mañana. Ya. Yeah. Bueno, tú sabes que Dex tienes otro horario distinto, ¿eh? Ya, sí, lo sé. Pero, coño, siempre suele estar por esta hora. Y tú eras español, ¿no? Dime. Hombre. ¿Y qué pasó? Dime, ¿el partido qué pasó? Mira, no me hagas hablar de eso, que te cojo de la cabeza y te la vuelvo ahí arriba. Oye, conmigo no te pongas así, que Japón también se fue, ¿eh? Ya, pero Japón lo intentó ganar. Pero ellos perdieron contra Japón y encima lo limé. Escúchame. Perdieron dos veces en un mundial. Y empieza a agarrar la cabeza, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero no te ofendas, K. Putos japoneses de mierda. Se encerraban atrás como cabrones. Y corrían mucho. Sí, corrían como cabrones, fuera coña. Ellos se cogían el balón por la banda. Hubo una jugada de tacón que hicieron que para mí a España los meo. Esa jugada los meo. Sí. Pero no sé, me daba la sensación de que España no iba a llegar muy lejos tampoco, ¿eh? No, yo tenía la sensación esa. Encima le estaban metiendo presión al entrenador porque va a ser stream o algo de eso. A ver, la selección de este mundial no es la selección que queremos ver. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a los veteranos. Sí. Pero tú llevas a los veteranos ahora y a los 25 o 30 minutos ya se están cansados. No, pero aparte que yo lo vi bien lo del tema del entrenador, ¿eh? Que explicara las cosas, fuera de broma. No, sí, que hiciera streams, estuviera que en el más y tal. Que lo usara más eso cercano. Estaba muy bien, ¿eh? Sí, eso a mí me ha parecido muy bien porque estaba de manera más cercana. Pero pienso que tiempo que ha perdido ahí sería tiempo en el que podría haber estado haciendo estrategia. Porque sí, es verdad que España ha jugado muy mal. Bueno, pero también te digo, ya habrán entrenado lo suyo y cuando descanse, cuando hará el stream, supongo yo, ¿no? No creo que lo haga entrenando. Ya, coño, pero si tú piensas, España no sabía atacar. No hemos sido capaces de romper la defensa de ningún equipo, excepto de Costa Rica. No tenían ni puta idea de cómo jugar fútbol. Ya.
Bueno, de todas maneras se vienen unos partidos muy interesantes ahora, ¿eh? Fuera coño, yo voy con Marruecos. Por lo menos a ver si los que pagas están más baratos. Una final Argentina-Portugal molaría. No sé yo si Argentina va a llegar muy lejos, ¿eh? Bueno, Brasil va muy fuerte, también te digo. Pues por eso mismo. Y bueno, partidazo también de Inglaterra-Francia. Bueno, mira, si gana Inglaterra, me voy allí mismo a besar los pies al nuevo rey. Y a la reina también. No, esa no, que está muy fría. Hoy en día los jugadores no saben jugar mucho, es verdad. Hoy en día se más patrocinio que otros. Bueno, pues chicos, dejo, me voy a ir a dar una vuelta y a ponerme los tatu. Pues venga acá, que te vaya bien con los tatuajes y no te infectes. Vale. No, ya bastante mala suerte tengo ya. No, ya venga, me jodería. Cuidarse y me alegro verte, te. Lo mismo digo, hasta tío. Luego. El que hace de Taylor es buen chaval, tío. Me cae muy bien. A ver, ¿dónde está la status? Okay. LOL. Yo no hay ni policía, ni cheri, ni ambulancia, tío. Madre mía. Nota se mete sin mirar. Pero... Pues llegamos.
A ver, a ver. Hola, ahora cuesta dinero real. O sea, no tengo dinero encima. Tire, voy a tener que ir a por dinero, me han dicho. Ve, lo sabía. Vamos a por el dinero. El banco está aquí. Voy a ir para allá en un plis. Aunque creo que en ese banco no se podía sacar. Vamos a ir al otro. Bueno, si tengo tarjeta, que me lo cobren por la tarjeta, ¿no? Hola, caballero, vengo a sacar dinerito de mi cuenta bancaria, ¿sabe usted? Bueno, vamos a sacar. Vamos a ir del tirón. A ver. Degradada, eso no. Brazo derecho. Bueno, este no sale nada. No sé qué dibuja.
A ver qué status podemos ponerle. Hay mucho tatus, me da ahora. Pero me parece que el que tenía yo antes en el brazo no está. Buenas, Magister. El que tenía yo antes creo que no está. ¿Dónde estaba el de las flores esa? Por lo menos me pongo ese. Este era, ¿no? Vale, ahora vale, de este brazo creo que ya estaría. Torso. Este está guapo. Vamos a ver si está el del samurái o el espartano, cualquiera de esos. ¿En serio? Han puesto el Blastoise. El Squirtle también está. ¡Hostia! Y el Gengar. Qué gracioso ellos. Están guapos los tatuajes, ¿eh? En verdad. ¿Qué tatu le ponemos?
Este. En 53. Seguramente ese, sí. No va a buscar ni más. Pierna, espérate, brazo izquierdo. Pokémon. Todos los Pokémon de agua. Mira, Goku. Mira, un tatuaje de Goku, qué guapo. Que yo tenía. Voy a poner LED. La pierna. Demonio nocturno. Vale. Pierna izquierda. A ver si hay uno que cubra la parte de arriba del muslo. A ver, había uno. Este. Cabra, muchos ojos, etcétera. Y ahora la parte trasera. Arriba no hay nada, ¿no? Pierna derecha. Seguro que tampoco hay nada de rifa. No. Vale. A mover la cabeza. Si sale algo por el cuello. Que parece ser que no. No hay nada para el cuello. Vale, aquí ha salido algo.
Para el cuello, nada, vamos, básicamente. De momento este, el 42. Vale, tampoco hay mucho. Dijimos el 42 era el que dijimos. Vale, y ahora solo faltaría el peso. A ver si hay alguno interesante. A ver si hay uno para la zona del estómago. Pues hablando de costillita, hablando de costillita, creo que han abierto el sitio de las costillitas. Dale, pues yo creo que ya estaría. Nos vemos el próximo día, caballero.
Voy a ver si antes está abierto esto. Creo que no. Creo que voy a ver no. No, pues sí. Vamos a coger aquí comida antes y lo vamos al otro lado. Al Kaoru le queda solo un tono de pelo más. Hola. Buenas. Hola. ¿Es usted el gerente? Yo, ¿cómo voy a hacer si estoy esperando que me atiendan? Hermano, aquí no está trabajando nadie, ¿eh? ¿Sí? Oiga, ¿usted cómo se llama? Si es tan amable. Kaoru, ¿por qué? Buenas, Karu. ¿Sabe dónde podría yo comprar un celular? Creo que es en la tienda de móviles. Ah. En el mapa sale como una pequeña C. ¿Dónde se ubica? Al lado del hospital, está, se llama Teléfono Técnica o algo así. Gracias. De nada. El hospital de Llobregat, hay que pillar una, ¿eh? Ay. Y aquí no atiende nadie. Pues es verdad lo que usted dice, aquí parece que no atiende nadie. No me estoy fiando que se acerquen tanto, ¿eh? Hola, buenas. Hola. Estás haciendo cosas, perdona. Sí, sí, no te preocupes. Dame 5 sake para llevar y 5 ramen, porfa. Vale, sí. ¿Algo más? Bueno, nos vemos. No, ¿lo nada del fondo? Más. No. ¿Los del fondo no queréis nada? No, gracias, estoy esperando en el mundo. Vale, ¿tiene la clave de la felicidad? Sí, pero solo personal, lo siento. Pues entonces nada, muchas gracias. Nada. La clave personal. Vámonos, Ramón, a por el móvil. Celular. Sexo. Al hospital de Llobregat. Vámonos. Hasta luego, jefe. Que os tengo con Dios. Hasta luego. Pero que no soy el jefe de aquí. Y se van en bici. Un notato trajeado en bici. Como toquen mi coche, encima sí que se va a liar en gordo. Esto es para ti. Qué gente más rara, ¿eh? Sí, no sé. La clave de la felicidad me pidió.
No tengo de eso, es personal la mía. Sí, a mí me preguntó si era el gerente del local solo por ser japonés, ¿sabes? Por la cara. Bueno, pues dime cuánto... ¿Te puedo pagar la facturita? Sí. 800 es. ¿Te puedo pagarme en efectivo? Prefiero que no. Vale, pues pásame la factura. Buenas, Lucy. Casi te pongo un cero de más. Pues... Gracias. Ahí tenés. Y menos mal que no has puesto un cero de más, porque si no me la iba a pagar tú, ¿eh? Bueno, pues nada, que tenga buen día y que vaya bien el trabajo, ¿vale? Muchas gracias, buen día. Te lo guardo en el coche. Y están los notas encerrados en el coche. Mira, a mí no me toquéis los cojones, porque ya he salido de varios... De varios robos, ¿eh? Yo, que el Kaoru no es secuestrable, coño. Todo el mundo queriendo secuestrar al Kaoru. Son muy raros, ¿eh? Esa gente, eso sí es verdad. Se le nota muy, muy raros. Y aparte se le arrima al Kaoru así y yo, échate para allá. Que corra un poco el aire. Vamos ahí a... Lo que no es normal es que no haya ni enfermero, ni policía, ni nada, Kaoru no se echa perfume. Normalmente los japoneses, los chinos no suelen usar perfume, que digamos. Suelen ir más naturales. Algunos sí lo usan, otros no. Feromona de ciervo. Hola. Hola, buenas. ¿Makoto, te sirvo algo? Pues claro, señorita, para eso he venido. Perfecto. Dime, ¿qué te pongo? Pues a ver, de beber, ¿qué tienes para...? ¿Hidratarte o con alcohol? Con alcohol, con alcohol. Pues tenemos cerveza, Lost and Found, whisky y West Cola. Vale, me pone seis botellas para llevar de whisky y seis costillitas para llevar también. Vale. Hala, te va a tocar a ti hacer las costillas, que te daba coraje. Ya, ya, ya. ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo que sí, las consumiciones son hasta 5, ¿eh? No, no te preocupes, tú... Te tengo que cobrar 7. No, no, tú cómpramelo todo, no te preocupes. No, 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 porque tengo que cumplir el trato. Y ya está.
ver, ¿qué te compro? Mike, ¿estás por ahí? No, 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 que si estaba Mike por ahí trabajando. Oye, me lo están cobrando del dinero que llevo encima. ¿Algo más, Makoto? No, nada. Que muchas gracias por lo del otro día, ¿eh? ¿Por qué? Pues no te acuerdas que me llevaste a lo del coche cuando me pasó eso. Ah, sí, sí, sí. Que en memoria un poco así, ¿eh? Un poquito. Mucha mierda. Que si necesitas cualquier cosa, ya sabes, ¿eh? Ya, ya, ya. Tranqui. Vale, que tengas buen día. Venga, placer. Va a ver. Costilla, una para Irina. Magister, ¿tú quieres otra? Por cierto, Blair. ¿Qué? Ven un momento. Hay unos tipos muy raros, te lo digo para que tú lo sepas, que seguro vienen para acá ahora. Que me lo he encontrado en el cascafé. Uno va de traje y el otro va con sudadera roja y demás. Y estaban preguntando de dónde comprar un móvil, aparte cogiendo el pin de la felicidad o algo así. Vale. Y se te quedan mirando muy cerca, muy raro, que yo me he tenido que mirarlo diciéndole a ver qué quieren esta gente, ¿sabes? Pero no contento con eso, se han quedado esperando en el aparcamiento a que yo saliera, por eso te digo. Digo, lo mismo, vienen por aquí para molestarte, tío, algo. No te preocupes, cualquier mierda se la puñela y ya está. Sí, sí, ya, pero te digo que estés prevenida con eso. Vale. Que son gente un poco extraño, ¿sabes? ¿Pero el pin de la felicidad? No sé, es que no sé a lo que se refiere, porque le ha dicho al dueño del café, le ha dicho, bueno, ¿y sabes cuál es el pin de la felicidad? ¿Me lo puedes dar? Y dice tú, bueno, pero vamos a ver, ¿qué? No sé lo que me está diciendo. Y nada, eso. Sí, sí, eso, se han ido antes que yo y resulta que estaban esperando fuera, por eso te comento. Vale, okay. Buen día. Venga, buen día. Coge. Pues dice que me lo cobran por... Que me lo cobran por el banco y me lo están cobrando de aquí, porque yo tenía 1700 y pico y esto ha bajado, el dinero de aquí. O sea, que... Súper raro. O sea, me pasan la factura para pagarlo por el banco y me lo pagan en metálico. Vamos a casita a disfrutar de la cenita. Bueno. Costilla no se vende, es para nosotros ya. Qué bonito. A ver. Sacamos
Dos costillas, una para Irina y otra para mí. Y los whisky al coche. Ya está. Todo el arco para el coche. No, para ti las costillitas, digo. Hola, y ahora no me acuerdo de la contraseña. Menos mal que tengo el papel todavía. Bueno. No, no, sí, ya la tengo, gracias. La tengo aquí apuntada, menos mal. Ay. Como han quitado el tema de las llaves, ahora tengo que meter la contraseña, sí. Vamos a comernos las costillitas. Una costillita y una Coca-Colita. Y la Coca-Colita esa, que va a ser un Monster para Irina, y las costillitas también. Así que va a tener un Monster y costillitas. Hay que ver que todo que hay, ¿eh? Seguro que lo que seguro que si le doy un cacho de costilla, Magister dice, oh, mira. Porque seguro que te pondría a decir, mira, le da de comer a su madre, su pareja o no sé qué.